¿Qué tal? Bienvenidos a acá tomando mate. ¿Vos tomás mate? Yo tomo mate. ¿Amargo o dulce? Amargo. ¿Y sos de tomar mucho o sos más tomador social? Soy más tomador social. Me gusta más tomar leche chocolatada o café que mate. Qué bueno que tomes leche chocolatada y no te avergüences de decirlo, porque yo también tomo. Tomo mucha leche chocolatada. Y la gente cree que es para chicos. Pero la gente es boludo. La gente es muy... No, es así. La gente es muy boludo. Sí. De verdad, además cuando tomas leche chocolatada, medio que te remitís. Sí, sí. Y no está mal. No. No está mal. Siempre que puedas volver un poco es cuando salen chicos, es mejor. ¿Y por qué dejar de hacer algo que es lindo? Dejar de consumir algo que es rico porque ya estoy grande. Bueno, dejamos de jugar, dejamos de hacer un montón de cosas, por lo menos tomar leche chocolatada. Y vos también le pegás un cucharazo de Nesquik. Ah, vos hiciste así, me asusté. No. un cucharazo. ¿Sabes qué hago? Cuchara, Nesquik al otro de la cuchara, le asusto con leche, mirá. Se crea una especie de campo de energía y adentro ahí... y le das. Mirá, entonces nunca es afuera leche y adentro Nesquik puro. ¿Vos qué preferís ser? ¿Marty McFly o Eric Stoltz? Y te voy a describir bien para la gente, si me entiende. Sí. Marty McFly, ícono, pop, amado por todo el mundo, remeras con tu cara, sos eterno. Eterno. Pero en este momento estás temblando en tu cama así, rogando que te maten. Uh-huh. Eric Stoltz, buena salud, buen pasar, está tranquilo, pero nadie lo conoce. Y aún así, tu nombre queda en la historia. Tu nombre queda en la historia, pero no sé si por algo que... Vas a una entrevista y lo que te van a preguntar es... Che, ¿qué pasa con Volver al Futuro? No te van a preguntar, che, qué bien Pulp Fiction. No, jamás te van a decir eso, pero... ¿Qué pasó? Me quedo con la enfermedad. Porque con la enfermedad me voy a ir. ¿No entendés? Sí. Eric Stoltz va a quedar con eso toda la vida. Ah, sí. Entonces prefiero sufrirlo un rato y me voy con eso, pero dejando mi nombre en la historia, en la puerta grande de la historia, y Eric Stoltz, bueno. El hijo de Jenny. ¿Era de Forrest Gump o le enchufó un pibe? Le enchufó un pibe. ¿Vos decís que le enchufó un pibe? Le enchufó un pibe, pero 100%. ¿100% seguro? Onda, ponete los zapatos de Jenny. Sí, sí. Nunca, obvio. Nadie, ningún hombre te quiso en tu vida. Como dijo Susana en algún momento, desde mi papá hasta mi esposo, todos los hombres míos me pegaron. Pobre Susana. Pobre Susana. Eso lo dijo en una entrevista a Playboy. Mirá. Fíjate, estás viendo el único personaje en tu vida que te quiso... Fue este pibe que es más bueno que Lassie, atado y con 7 días de dieta. ¿Cómo no le vas a enchufar al pibe que sabes que vas a tener y a vos te queda el tiempo de descuento? Sí, sí. Y que tiene guita este tipo y que le va a dar una buena crianza. Que encima tiene guita sin saberlo. Mm. Con un poco de malicia le enchufás un pibe, 3 perros y la puteca de tu casa. Sí, sí. Yo no la juzgo igual, Yo haría lo mismo. Yo no la juzgo, me parece bien. Ella no iba a poder mantener bien a ese chico, que es mejor que... Forrest para mí también era boludo. Era retrasado, pero tampoco era estúpido. Nunca seas 100% retardado. Como claro. Él dijo, nada, este no es mío, pero igual es mi oportunidad de estar con Jenny. De tener una compañía. Un rato. Sí, sí, para mí él no es tonto. ¿Te pareció creíble el romance de Niles y CC Babok? No es creíble. Nadie se puede enamorar de CC Babok. No, yo creo lo mismo. ¿A vos te pareció bien lo que hizo Goku cuando estaba peleando contra Cell, que lo mandó a pelear al hijo? A mí nunca me parece bien lo que hace Goku. Toma muy malas decisiones, pero es peligroso. Es una estupidez peligrosa la de Goku. Sí. Y cuando veo... Digo que, a ver, esa no voy a destapar una olla. Piccolo es mucho mejor padre que Goku. Por lejos. Era un menor de edad, Goku. Era un menor de edad y lo mandás a pelear contra el más malo. Literal, es el dios de la destrucción, dice en un momento en un capítulo. Aparte, no es que estaban peleando para joder. Dependía la tierra de esa pelea. A ver, además todos decimos, che, qué heavy que es Vegeta, con Trunks. No, Goku es un hijo de puta. Goku es un hijo de puta. Yo le sacaría a Gohan. Ahora ya está grande. Es que en cualquier tribunal de menores... Sí, sí, se lo saca. No es que se lo saquen. Le meten una perimetral, pulsera en el tobillo y no nos vemos más, Goku. ¿Cuál es tu panelista favorito de intrusos? Te pregunto desde los inicios hasta hoy. No, Payares. Payares me parece que es una persona que es súper centrada y juega ahí a hacer lo que sea. Mirá. ¿Vos? Marcela Coronel. Soy periodista recibido. Recibido. Yo pensé que no. No sé por qué. También me dabas 34 años. Te daba 34 años. ¿Y tenés? 27. Yo creo que estás... Bastante detonado. Cagado a piña. Sí.
periodista, estudiaste y trabajaste en la cosa cine, medio conocido. Sí, medio conocido de cine y series, que me dio básicamente una carrera. Porque yo empecé a los 18 a escribir por dos entradas de cine y un DVD. Ese era tu sueldo. Ese era tu sueldo. Ese era mi sueldo. O sea, ¿en qué año estamos hablando? Hace 10 años. Hace 8 años, claro, 2010. Estaba 40 pesos la entrada. Sí, ahora pesa tampoco. Y ahora pesa tampoco. Entonces estabas trabajando por 200 pesos más o menos. Estaba laburando por 200 pesos. Me acuerdo que mi primer sueldo incluyó dos entradas de cine y un DVD que era un DVD chino. Laberinto se llamaba la película. No la de Bowie. Una película china. Se llama El Laberinto. No la veo en sus casas. Te cagas. Te voy a contar qué me pasó con The Rock. Ay, por favor. Hice así con The Rock. Sí, lo sé. Así. Y ahora sí hice así con vos. Y es como por si ende, hubiese hecho así con The Rock. Hiciste así con The Rock. Lo entrevisté dos veces. La primera vez fue una de mis primeras entrevistas en inglés, saliendo del país. Fui a México. Él estaba estrenando Terremoto, La Falla de San Andrés. Ay, qué película más. O la fea. Falla de la película. La falla de la cinematografía. Ay, Dios. De The Rock, pero hizo muchísima plata esa película. Es que sí, algo tenga derecho. O plata o. Mal. Y fui con una remera de Shazam. Porque él va a protagonizar, va a ser el archienemigo de Shazam, Black Adam, en algún momento, porque todavía no sabemos, esto fue hace 2 años. Y le llevo escondidita la remera de Black Adam a él. Bueno, voy, entro y me dicen, che, no le puedes dar nada de regalo, no puedes hacer ningún saludo, no puedes nada. Yo dije, uy, la puta, espero que me diga algo de la remera, espero que me diga algo de la remera. ¿Y qué pasó con este señor tan del bien? Híjole. Me siento que dice, cultillo, bro. Exacto. Ay. Y le muestro la remera y me dice, uy, buenísimo, ven, saquémonos una foto. The Rock me pidió una foto. Yo me arrodillo y estaba a la misma altura. Y cuando le hago así, nunca vi un apodo tan bien puesto, boludo. Ah, es duro como. No se hunde la piel. No se hunde la piel. Entonces le digo, bueno, pongámonos como que estamos enfrentándonos. Dios, me dice, sí, dale. Entonces yo me quedo así. Y el tipo, viendo la cámara, me dice, la cámara está ahí. Entonces, uy, lo quedamos así. Y la sacó con su celular. Ah, qué tierno. Entonces jamás la vi esa foto. La tiene él. Espero que la tenga él en el Google Drive, no sé. Año siguiente. Ah, lo volvés a ver, claro. Lo vuelvo a ver por Rápido y Furioso 8, en donde hago el. Y eso fue un momento hermoso en mi carrera. Y le digo, tenés. Hace un año nos sacamos una foto y la sacaste vos. Y el chabón. No, obviamente no se entera, pero es renovador. Y entonces dice, ah, sí, que se hizo viral en internet, fue buena onda. No. No, para yo le seguí la corriente. Digo, pobre. ¿Podemos sacar una foto con mi celular ahora? Sí, obvio. Y es la foto que aparece ahí, que es excelente. Qué timing ese para. Tenés que pasar la foto. Tengo que pasar la foto. Bueno, ya para ir terminando, te voy a hacer preguntas de la gente. Milanesa, ¿con fritas o con puré? Pregunta Manuel. Con puré. ¿Con puré? Con puré. ¿O te gusta el mate cocido? Pregunta Martín Velardi. Me gusta, lo descubrí hace poco igual. Mirá, a mí me gustaba de chico, pero después creo que ya me da impresión. No sé por qué se llama cocido igual. ¿Por el saquito? No sé, porque es eso mismo. En un saco. En un saco, sí, no sé. ¿Sí o no a la menta granizada? No. ¿Pizza con ananá o sin ananá? Pizza con ananá no es pizza. Preguntarle cuál de todos los famosos, dice el afro, que entrevistó tenía más olor a chivo. Oliver Stone. Oliver Stone, olor a chivo. Olor a mal aliento. A mal aliento. Sí, mal aliento. Difícil. Y el último mate se terminó. El último una coincidencia, esto como si hermoso. Esto estuviese preparado, cosa que no lo estaba, pero así terminamos. ¿Cómo la pasaste? La pasé increíble, de verdad, estaba muy nervioso al principio. ¿Sí? Muy. Además descubrí que La Plata no es tan lejos. No, es más cerca si venís en micro, venís en tren, tapa bastante. Perdón, si venís en un colectivo, es un poquito más caro. ¿Cuándo está el tren hasta acá? Creo que 4 pesos, no sé. Ah, bueno, si el micro está 50, nada. Bueno, Lucas, gracias. Muchísimas gracias a vos. Ha sido un placer. Y nos vemos la próxima. En. Acá, tomando mate.